Popular Alejandro Cor queda en 49, número 731, entre 9 y 10 de la ciudad de La Plata. Es una institución que fue creada por los discípulos del filósofo Alejandro Cor allá por el 14 de noviembre, el pasado domingo, miren, el 14 de noviembre de 1937. 37, hace 84 años, Gabriel. Así que bueno, quiero empezar a dar un informe de gestión porque tuvimos que renovar el 18 de octubre la asamblea, todavía no asumen ahora a fines de diciembre, las nuevas autoridades que se renuevan, según lo establece la persona jurídica, la dirección de personas jurídicas, cada 3 años. Y en esa asamblea, además de aprobarse el balance, se aprueba lo que es la memoria. La memoria de estos 3 años, que fueron algunos meses con actividad presencial en nuestra Biblioteca Popular Francisco Romero Delgado, con actividades presenciales en talleres, en charlas, y la segunda parte de este periodo fue bajo la modalidad virtual a partir de las disposiciones emitidas para el cuidado de todos nosotros por la pandemia que asoló y azota el mundo. Todavía no se ha ido, así que hay que seguir cuidándose. Así que bueno, voy a empezar a hablar un poquito de todo esto que hemos estado realizando. Nuestra institución tiene el organismo de colaboración. Un organismo de colaboración es nuestro programa Tiempo Compartido. Tiempo Compartido que se mantuvo durante todo este periodo, todos los domingos de 19 a 20 horas por Radio Universidad Nacional de La Plata. Este programa se realiza con la conducción de Gabriel Chapunov, de Luis Portelli, y con la edición de audios y videos de Facundo Adorno. Pudimos contar con numerosas entrevistas de personas destacadas, no solo del ámbito local, sino también nacional e internacional. Durante este periodo, estamos hablando del periodo del 2018 al 2021, fines del 2018 hasta este momento, se comenzó con la utilización intensiva de las redes sociales, Instagram y Facebook, y para lograr una mayor audiencia y disponer de un archivo audiovisual permanente y propio, se creó nuestro canal de YouTube, UPAC La Plata, para que puedan escucharlo y compartirlos en cualquier momento. O sea, ustedes buscan UPAC La Plata y van a tener ahí todas las entrevistas, todos los programas que se han realizado durante este periodo. Ahora, el 17 de mayo del 2020, se tuvo que hacer una grabación en forma diferida, realizado desde nuestro domicilio, utilizando la plataforma Zoom, para luego quedar a nuestro cargo la producción y edición del contenido para entregárselo a la radio y que ellos lo pongan al aire en nuestro horario habitual de los domingos de 19 a 20 horas. Vuelvo a agradecer a cada uno de los operadores y autoridades de esta radio que hizo posible que nosotros sigamos vigente y cerca de ustedes. Asimismo, desde la producción, previo a la salida al aire, se realiza una promoción en las redes sociales con el contenido del programa, invitados y temas a desarrollar, reforzándolo el mismo domingo en forma directa a todos los contactos de la institución a través de las redes sociales. Luego de la finalización del programa, se edita el video de cada uno de los bloques grabados para su difusión. Esto fue lo que trajimos como novedoso desde la Universidad Popular Alejandro Cor y particularmente desde el programa Tiempo Compartido para que todos lo pudieran disfrutar. El 2020 decidimos hacerlo un programa en forma de ciclos radiales,
que tuviesen un contenido, una continuidad temática, y a través de trabajar con diversos especialistas las distintas facetas de determinadas cuestiones que establecimos como estratégicas, para que se trate con la finalidad de que se enriquezca el debate público. Y así surgieron un montón de ciclos, de nuestra historia, de pensar las políticas públicas, el ciclo latinoamericano de territorios posibles por utopías reales, con un gran éxito que abarcó desde México, pasando por Colombia, Brasil, Chile y últimamente Marruecos, España, etc. Un ciclo muy importante que iniciamos fue el de Mujeres Platenses, que ya lo vamos a desarrollar. Y también el ciclo de la Biblioteca Popular Francisco Romero Delgado y sus investigadores, que tanto concurren a nuestra biblioteca y que luego esos investigadores lo traducen en tesis, en libros, etcétera, etcétera. El ciclo de promotores de derecho al consumidor, el ciclo de las aves a través de la lente del fotógrafo, algo fue muy novedoso porque nos animamos a hacer un ciclo donde se pudiera explicar por radio las aves de nuestra región y que nos sirva para un conocimiento de cada uno de nosotros. También estuvimos dándole lugar a las instituciones platenses y a los temas de discapacidad. Esto en cuanto a lo que fue el programa Tiempo Compartido. También les queremos contar, como yo les decía, nuestra Universidad Popular Alejandro Cor tiene varias aristas. Seguimos realizando charlas semestrales de la Cátedra Libre Dr. Alejandro Cor en la Universidad Nacional de La Plata, cuya directora es Ana María Cócaro y su secretario es Eduardo Fraceto. Este año se realizó de manera conjunta con la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad de UPAC el ciclo de conversatorio Cinco Sabias, que más adelante les voy a ahondar un poquito de este gran evento que se realizó durante todo el 2021. Y como veníamos diciendo, un espacio para nosotros muy importante es la Biblioteca Popular Francisco Romero Delgado. Hemos seguido adquiriendo bibliografía que se encuentra a disposición de todos los socios en la sede social. Hoy tenemos más de 11.000 volúmenes. La atención, y no quiero dejar de mencionarlo, y asesoramiento del público está a cargo de la bibliotecaria Patricia Lischinski. Se culminó un proyecto muy ansiado y con un gran esfuerzo, que fue exportar toda la base de libros y revistas a un programa integrado de gestión de bibliotecas, desarrollado especialmente para bibliotecas populares. Esto lo que va a llevar es un mejor servicio para los socios, facilitando la consulta directa de los libros disponibles. Aquí también la apoyatura informática continúa a cargo de Facundo Adorno. Por último, este reordenamiento que hizo la biblioteca nos permitió realizar donaciones de libros y en gran cantidad a otras bibliotecas populares y a las bibliotecas de las unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Bonaerense. Quiero pasar a otra cuestión a ustedes, a todos los oyentes, que es algo también muy central en la vida de nuestra Universidad Popular, que son los talleres de cultura y que desarrollamos periódicamente. Estos también tuvieron dos modalidades, una presencial y una virtual, siempre coordinados por María José Pinardel. Se desarrollaron antes de la pandemia los talleres de plástica, portugués, alemán, arte para niños, guitarra, clase de apoyo en lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, tuvimos que adaptarnos, como todos, a talleres con modalidad online, por la situación de pandemia que estaba atravesando el país. Y los talleres continuaron, como fue el de caricatura, el de guitarra, el de alemán, y que hasta tuvimos la dicha de mostrar los trabajos realizados por los alumnos vía videos en las redes sociales. Cabe destacar que algunos talleristas también no sabían cómo poder realizar esos talleres de modalidad virtual, y ahí fuimos asesorándolos con la asistencia de Facundo Adorno en el manejo de los programas online, tales como Zoom, Google Meet, etc. Y se pudieron dar las clases. En el mes de abril, por ejemplo, se realizó una transmisión en directo mediante la plataforma de Instagram, que también empezamos a utilizarla en vivo,
del profesor de caricatura Pablo Fourcade, y que dialogó sobre sus clases y dibujó en vivo una caricatura en ese momento que el público asistente eligió, que fue la de Charly García. Así que también nos sirvió para ir creciendo. Quiero pasar también a otra cuestión que para nosotros fue muy importante. Habíamos dado los primeros pasos antes de la pandemia, que es la creación del Museo de UPAC en nuestra sede de 49, 9 y 10. Se inauguró en el salón principal la sede del museo con piezas de valor histórico y artículos personales del doctor Alejandro Kohr. A lo largo del año veníamos habilitando muestras temporarias que rescataban la historia y vigencia del pensamiento de él y de sus fundadores, de UPAC, y acompañando siempre las muestras se realizaban ciclos de charlas sobre su pensamiento y obra. Luego eso quedó trunco, producto de haber tenido que cerrar la biblioteca y la Universidad Popular, pero tuvimos la dicha de recibir un subsidio de la provincia de Buenos Aires para incorporar a nuestra institución en el catálogo turístico y cultural de la provincia de Buenos Aires. Y eso nos permitió invertir en mejorar las exposiciones, las bibliotecas, los expositores, y se comenzó a desarrollar una identidad unificada con un diseño integral del museo, que con nueva cartelería inmobiliaria. Todavía no está inaugurado todo esto, pero no nos detuvimos en pandemia. Estuvimos trabajando, tenemos todo preparado para que cuando el año que viene, comienzo del año que viene, lo esperemos, podamos inaugurar nuevamente el museo con toda la nueva cartelería, expositores, etcétera, etcétera, que hemos realizado en estos meses que estuvo cerrado. Quiero también comentarles a todos ustedes, oyentes, que se va a seguir dando el reconocimiento doctor Alejandro Kohr. Ese reconocimiento lo habíamos dado a fines del 2019 y que se estableció por la comisión directiva. El reconocimiento de doctor Alejandro Kohr a aquellas personas que han colaborado en difundir y mantener vigente el legado del filósofo y de nuestra institución, UPAC. Una de las cosas que también habíamos iniciado prepandemia y que tuvimos que adaptarnos, pero que nos dio un gran impulso, fue el área de derechos al consumidor. Se terminaron realizando 3 cursos de promotores en derechos de las y los consumidores, siempre con la coordinación y realización de Henry Stenmayer. El primero de ellos fue presencial y los siguientes de manera virtual. Fueron realizados junto a la Asociación Consumidores Responsables, el Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires y además con la adhesión del Centro de Estudio CESPMA. Luego de todas las clases se convocó a una reunión para hacer entrega virtual de los certificados y se escuchó la opinión de las personas participantes. Se continuó luego con el también, además del curso que se estaba dando, con el ciclo de charla Los servicios públicos son un derecho, con temática en la que participaron diferentes especialistas, representantes de asociaciones, de consumidores y espacios multisectoriales de alcance nacional. Esto fue muy importante, porque en estas concurrencias los alumnos inscriptos y los participantes en charlas fueron muy numerosas, pero además la modalidad virtual nos permitía tener conectado en el mismo momento personas, ciudadanos de Jujuy, de Ushuaia, de La Rioja, de distintas provincias de nuestro país, lo que le dio un carácter de abarcar a todo el territorio nacional. Estas son las cosas que también nos permitió la virtualidad. Si bien nos quita el contacto presencial, nos habilita una llegada mucho más importante. En materia también de derecho al consumidor, durante todo este tiempo hemos trabajado en mesas de trabajo junto con multisectoriales de defensa de los derechos de los consumidores. Vamos a volver seguramente el año que viene, que lo habíamos tenido ya iniciado, que es el asesoramiento gratuito semanal para usuarios y consumidores de consulta para reclamos a cargo de Henry Stenmayer de la Asociación Consumidores Responsables.
Pero bueno, esto es un área muy importante. Y ahora vamos a entrar a un tema que fue una decisión de toda la comisión directiva, que fue que el área de género y feminismo. Se creó la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades de UPAC, con la coordinación de Inka von Liden. Se estableció un plan de acciones y se empezó a desarrollarlo. El primero de ellos fue la participación en los eventos organizados en el marco del 34 Encuentro Nacional de Mujeres realizado en La Plata, acuérdense, en allá por fin del 2019. Por otra parte, se continuó realizando el ciclo de Mujeres Platense de manera periódica en tiempo compartido por Radio Universidad. Y más reciente, se comenzó a diseñar lo que hemos denominado el Proyecto Cinco Sabias. Así se hizo una primera puesta en escena con un conversatorio y luego, que se hizo de manera virtual, y luego se solicitó una entrevista al presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Magíster Martín López Armengol, para trasladarle la iniciativa de realizar de manera conjunta UNLP-UPAC un ciclo de conversatorios cinco sabias. ¿Y este qué es? Para que ustedes entiendan. Esta es una apuesta a visibilizar e incorporar las mujeres al patrimonio cultural de la ciudad de La Plata. Ustedes saben que los cinco sabios son cinco hombres, y no hay ninguna mujer, como si las mujeres no fueran parte y no hayan hecho algo por el patrimonio cultural de la ciudad. Y entonces el objetivo fue ese, reconocer a las figuras femeninas más sobresalientes, cuyas acciones a principios del siglo XX tuvieron impacto en la ciudad de La Plata. Esto fue con gran éxito, terminó hace pocas semanas el quinto conversatorio, con la participación, y en esto queremos agradecer la colaboración y el apoyo de la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata en la persona de Verónica Cruz. Bueno, estas son algunas de las cosas que hemos hecho. También se digo para todos sus oyentes, habíamos iniciado, que lo vamos a retomar, la editorial UPAC, se relanzó después de muchos años, muchas décadas de inactividad, y se había sacado un primer número que era Entre Cultura y Política, del doctor Osvaldo Graciano. Antes de la pandemia teníamos el teatro, que también muchas décadas atrás, UPAC era un clásico en teatro para niños y adultos, y en esto queremos agradecer a Linette Zaragoza y Belisario Román, que con el grupo 3 en Juego se prestaron a darnos todo un apoyo en esto. No quiero olvidar de decir todas las mejores edilicias de mobiliario que se estuvieron realizando durante todo este tiempo. Se mejoraron los salones de la sede, se cambió todo el sistema eléctrico por un cableado de todas las instalaciones con un tablero central, que eso nos va a permitir a nosotros un mejor control, mantenimiento y fundamentalmente seguridad. Se adquirieron numerosos mobiliarios como PC, también instalaciones en redes, se realizó una importante inversión tecnológica para que UPAC esté a la altura de las circunstancias, como mejoras en los hardware de las PC utilizadas, compra de discos rígidos, una impresora multifunción. Y esto es lo creo que es importante en el aspecto tecnológico. Se reservó el nombre de dominio upac.org.ar en NIC Argentina para que en un futuro la institución tenga su propia página web para de esta manera que estemos todos conectados. Así que bueno, se trabajó, yo había dicho todo el tema en la radio, edición de videos, se trabajó mucho en todas las redes. Y se fueron haciendo distintas actividades. No voy a enumerar porque nos queda poco tiempo para este bloque, pero las charlas y eventos culturales fueron numerosísimos, permitieron a todos nosotros estar en contacto, como cuando se hizo la Semana de las Aves y el Hombre con Ricardo Cadenas y Guadalupe Caratoni, los conciertos de la orquesta de guitarra Bel Fleury, que fueron un éxito muy importante, participación de la noche de los museos, se hicieron
charlas sobre Core y distintas cuestiones. Se hicieron conmemoraciones de la Guerra Civil Española, que fue muy importante, con gente que había sido estado exiliado de esa Guerra Civil Española. Realmente no quiero enumerar todo porque nos llevaría mucho tiempo. Y también seguimos colaborando, acercando en las campañas solidarias de Juguete por el Día del Niño, organizada por la Copa de Leche El Charquito en la localidad del Retiro, una actividad que nosotros queremos mucho y estamos siempre permanente. Y por último, para ir terminando, creo que fue muy importante para nosotros, para la realización de todos estos eventos, el convenio que firmamos con la Universidad Nacional de La Plata, para darle un marco jurídico a todas las actividades que realizamos en forma conjunta. Como fue, yo creo que esto es muy importante, lo pueden encontrar en el CEDICI, buscando en la web de la universidad en el CEDICI, que se comenzó y ya hay varios materiales inéditos, la digitalización de la documentación y obras de Alejandro Cor, que la pusimos a disposición al público a través de la Universidad Nacional de La Plata. Por último, y para ir concluyendo, creo que, como decía al comienzo, para todos nosotros, el primer momento fue un desafío y el segundo momento creo que fue una gran enseñanza para que nuestra Universidad Popular Alejandro Cor se adaptara a los nuevos tiempos y se potenciara de cara al futuro. Así que este es un breve informe de tantas cosas que hemos realizado y bueno, continuaremos, Dios mediante, con todas las actividades de la Universidad Popular Alejandro Cor y acá en tiempo compartido.